Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video en nuestro canal de YouTube. En el video de esta semana le traemos pues una respuesta a una de sus preguntas. ¿Qué es todo lo que yo puedo sublimar con mi máquina de sublimación de tazas y HIT avanzado? Recuerda que tenemos el modelo como el básico, el craft, el eléctrico, que esto es para tumbler, etc. Y tenemos esta que es la avanzada. Aquí tenemos unos cuantos envases. Vamos a ajustar la presión de nuestra máquina y a colocarlos a ver si es posible sublimarlo con una resistencia de 11 onzas. En caso de que no sea posible, pues haríamos el cambio a la resistencia que nos permitiría trabajar estos materiales. Vamos a ver. Vamos a remover la tapa de nuestro termo. Como se fijan, el termo gira, pues no es la presión adecuada para sublimar. Bien, ahí tenemos la presión necesaria para sublimar, pues este termo, como pueden ver, el termo no gira. Vamos a colocar ahora un vaso tumbler, a ver si también es posible que lo sublime. Bueno, como pueden ver, sí es posible que lo sublime, pero requeriría varias pasadas si queríamos hacer un full print del envase. Y vamos a por último colocar la lata. Pues la lata no la sublima, como pueden ver se sale, es decir que no logra hacer la presión para transferir la tinta. Bien chicos, ahora vamos a configurar nuestra máquina para sublimar nuestros termos. Bien, para sublimar este tipo de termos vamos a darle 180 grados durante 60 segundos. Vamos a esperar que termine de calentar para iniciar el proceso. Alcanzar la temperatura, vamos a iniciar el proceso. Recuerda siempre utilizar tu guante protector para sacar el termo. Muy importante, chicos, a la hora de sublimar, como estamos trabajando con una resistencia de 9 onzas, de 11 onzas, perdón, el diseño debe tener 9 centímetros por 19 centímetros. Al momento de colocar el termo, te recomendamos que lo pongas lo más centralizado en los bordes y lo gires hacia adentro para que no se marque y quede pues, bien el diseño. Vamos a iniciar. Bien, vamos a esperar a que nuestros termos se enfríen para ver qué tal el resultado. Bien, por último vamos a colocar el tumbler. Si sientes que hay un área, o sea, que no se sublimó bien o quieres asegurarte, puedes introducir un poco más el termo, colocarlo nuevamente y darle una segunda planchada. Bien. Terminado el proceso, vamos a dejar que enfríe para ver qué tal el resultado. Bien chicos, ya que nuestros envases se enfriaron, vamos a ver qué tal el resultado. Este está un poquito.
Aquí pueden ver qué tal el resultado. Aquí tienen los resultados, chicos. Así que ya saben, chicos, es posible sublimar tumblers y los termos 600 mililitros que tenemos disponibles en nuestra página web con nuestra máquina de sublimación de tazas y HIT avanzada y su resistencia 11 ohms. Nada, chicos, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle like, dejar en los comentarios qué les pareció, qué les gustaría ver en un próximo video y hasta luego.